y llegamos a Escalada, un pueblito que se ubica aproximadamente a unos 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires por la Ruta 9 que pertenece a Zárate, y ahora estamos en el almacén de Rolo, un lugar que no solo se usaba como dispensario de bebidas y alimentos, sino que también acá funcionaba la barbería de Rolo. Esto que para nosotros ahora es tan moderno, que todos los chicos buscan esas barberías. Bueno, por aquellos tiempos, cuando empieza a pasar el tren Urquiza por estas vías, acá cuando estaba Rolo, funcionaba también una barbería donde venían los paisanos a cortarse el pelo y la barba. Soy el actual propietario del viejo almacén de Rolo. Quedó ese nombre porque Rolo Álvarez es la persona que más estuvo en el lugar, más o menos estuvo entre 60 años, 50, 60 años, y bueno, pasó por toda mi familia. Desde hace 17 años lo tenemos nosotros, estuvo años cerrado, pero bueno, acá estamos de nuevo, restaurándolo y abriéndolo. Bueno, para mí el viejo almacén de Rolo es la alegría. Estuve muchos años en otro trabajo y otras cosas, lo mantuvo mi familia abierto y cerrado, pero bueno, para mí es mi lugar. Y están todos invitados, viernes a la tarde, después de las 5 de la tarde, sábado todo el día y domingo todo el día. Hacemos una picada y para tomar algo, y casi siempre prendemos el fuego y hacemos un asadito al mediodía.